y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Freddy Villarreal y a la señorita Fátima Flores. ¡Hola, chicos! ¡Qué lindo! ¡Esto me gusta! ¿Perdón? Tenés que venir vos también a mi programa, querido, a jugar a Mi Hombre Puede, el juego de las parejas. Venís con Guillermina. El próximo miércoles lo tenemos a Ivo Cutsarida con el motochorro. Ay, Jope, querido, vos también para venir a jugar al juego de las parejas con todas las bailarinas. ¡Correcto! Hermosa, muy bien. ¿Quién la ha luqueado a Susana? Ay, estoy vestida por... Zurich, que queda cerca de Ginebra, al ladito. Tengo zapatos de Valdés, de Carlos Valdés, desde que le pegaste la fletada de San Lorenzo. Se tuvo que poner una zapatería, querido. Tengo medias de Silvana Di Lorenzo, por supuesto, las lavo, las seco y ¡pum! Las devuelvo. ¡Bárbaro! ¡Ay, me tenés que llamar! ¡Es fabuloso el juego por los 10 millones de pesos! Me encanta, porque al final no competimos con Susana. Me encanta no competir. Competimos porque vos sos un loco. Ay, no se animó. Él va lunes, martes, jueves y viernes porque me tiene cuicui. Ay, me tiene... Tenés miedo, mi amor. Llevamos fabuloso. ¿Te gusta el programa que estamos haciendo, Susana? Ay, pero no. Ay, qué mucha idea. Esto es ideas de Zoom. Esto es idea. Yo lo digo con el humor. Te la ponen y ¡ping! La idea. Ideas de su. Poneme la otra, querido, la de que te hago así. Poneme la otra música. Esa le gusta, Susana. Vamos, Susana. Es Susana. Vamos, Susana. Vamos, Su. Basta. Se terminó. Ya no importa. ¿Cómo fue que ocurrió? Lo que sigue. Lo que importa es seguir. ¡Te quiero, cabezón! Perdón, y fuerte el aplauso en la vuelta a la televisión del señor Mario Pergolini. ¡Volvió acá, Mario! ¡Está igual! Buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Cortá la música. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Antes que nada quiero decir, tengo derecho a un abogado, nada más. Me vas a preguntar, wow, se extraña volver a la televisión. No vuelvo más después de esto. Me cagaste la carrera, ¿todo bien, loco? Hacele caso a tu sed. Bienvenidos a esto, lo que va a ser es el programa que he dado en llamar ¿Qué carajo, qué mierda con este programa? Y arrancamos con todo. Bueno, nada. Qué lindo verte, Mario, antes que nada. Wow, qué pantalla, man. Primera vez en tu programa. Perdóname, ¿quién es el dueño de ideas?
el dueño de ideas. Y bueno, somos varios ahora. Pará. ¿No sos más vos el dueño de ideas? Sí, yo sigo siendo dueño con Jope. Comprás una cooperativa. ¿Una cooperativa? Somos varios, somos 8, 10, también Salomones. Todos tenemos algo que ver. Cobrás del 1 al 5 ahora. Siempre estoy cobrando del 1 al 5, Mario, exactamente. Y hacía mucho. ¿Cuándo vuelve a la televisión? Es la gran pregunta. Bueno, como te digo, después de esto, nunca. Ya está. Estas pantallas, ¿sabes qué? Tenés que hacer como en Buster. ¿Viste que nosotros las ponemos afuera? Ponelas afuera, porque la imagen es todo. Hacele caso a tu ser. Entrar a esa idea es como entrar a Osde, o sea, patético. Poné las pantallas ahí. Bueno, nada, estoy acá para saludarte. No sé si sos psicólogo o qué, pero me quiero venir a saludarlo en el día. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo muy bien, la verdad. Saludos que muy contento, al jurado, muy contento. ¿Eh? A Nacha, a Polino. Nacha perfecto. Está divina, en serio. Lo vi el programa antes que nada. Hace 5 años que no veo televisión. Me quedé con Solita que decía, a fuerza de mis valientes, una cosa así. No. Ahora dice, venga. Hija de puta, me encanta. Se mató. Bueno, divina también. Nacha Guevara. Sí. 40 años más joven siempre, una divina. Es la tía de Benjamín Button. Una cosa. Va para atrás. Moria, lo más. Moria Casán. Ah, Moria siempre. Me compró un anteojos 3D, lo puse y un tetazo de Moria me rompió los anteojos, en serio. Excelente, divina como siempre, una diva. Polino, te ve el demonio, te saca un crucifijo, pero decís la verdad. Eso me va. Bueno, nada, acá estamos con José María Listorti y Peter Alfonso. No sé si tuvo oportunidad de ver Socios por accidente, un éxito la película de ellos. No, vi Bañeros. Pero... querido. Vuelvo al teatro. Los espero a todos en Calle Corrientes este 5 y 6 de diciembre con Única. ¡Sí! ¡Qué lindo! Ay, me dijeron que están... Sí, querido, sí. ¡Qué lindo! No, gritan siempre. ¡Qué lindo! No, van a tener que bailar. ¿Quiere agradecer algo? Ay, sí, tengo preguntas para Mario, mi amor. A ver, Susana, muy bien, porque atención, vienen las preguntas, el reportaje a Mario Pergolini, su vuelta a la televisión. Te pusiste una radio por internet. Ay, ¿cómo la escucho, querido? ¿Cómo la escucho? Pero un poco. No sé, mi amor. Pensamos esto, o sea, seguimos solas, te doy los pies que quieras. Ay, me encanta. Ay, Mario, ese programa que hiciste de historia. Ay, que hablaste con los próceres. Ay, te vi hablando con San Martín, papi, ¿vivo? ¡No! ¡No sabe nada! ¡No, me muero! ¡Pero me encanta! ¡Respondete vos sola! ¡Dale! ¡Ay, cómo los quiero! ¡Hola, Nacha, mi amor! ¡Me dijeron que está Nacha viva! ¡Ay, no! ¡Pero qué mujer fabulosa! ¡Cómo te quiero! ¡Todas quieren ser como vos! ¡Cómo hace esta mujer! ¡Ay, Moria! ¡No hablé! ¡Hola, no. Su! ¡Ay, cómo ¿No estás aburrida hoy? Porque hace poco dijiste que estabas aburrida de mí, que estás aburrida de todo. Opa. ¿No te aburre este estudio? Esto me gusta. ¡Maldad! ¡Bienvenida, Su! Pero vos sabés que te quiero, mi amor. Yo somos también. Amigas. Pero no cuentes lo que pasó con nosotras. No, solamente cuento que jugábamos al jodete mientras hacíamos las películas con El Gordo y Olmedo. ¿Te acuerdas? Pero que, ay, no, que dejás... me enseñaste a jugar al jodete. Ay, mientras esperábamos en camarín, en las filmaciones. Ay, no dejamos títere con cabeza. Somos tremendas. Pero la Solita barra. También y Polino, ay, no sé, los tienen todos. Polino, ay, que me lo morfo ese moñito, qué flaquito, me lo morfo. Ay, Solita, mi amor, que te googlea todo. Ay, qué fabulosa que sos, querida. Ella te googlea, baila una música con del Titanic, la devolución, te cuenta las 3 horas de la película. ¡Qué bárbaro! Bueno, van a tener que bailar reggaetón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pantalón chupín? Chupín, sí, ¿está bien? ¿Desde cuándo? O sea, yo el primer chupín me lo puse cuando los Ramones estaban vivos. Buenísimo. Qué buena onda. Llegás tarde, pero llegás, como en la maratón, ¿no? Era un chiste. Zapá porque llevamos los chicos al mismo colegio, así que... No, pero todo bien con vos. Ya está. Bueno. ¿Nos vamos? Me voy a poner las zapatillas, mi amor, para poder reggaetonear. Va a bailar reggaetón en zapatillas y Mario va a bailar reggaetón. Yo vine a saludar. No, Mario va a bailar reggaetón, también tiene que bailar, Mario. Pará. ¿What? Sí.
Sí, sí, va a bailar. Poneme reggaetón. Rock and roll. No, tiene que bailar reggaetón. Es el ritmo, es el arte popular, no sé, llamado el arte. Pero no, bueno. Quiero. No les pasa a veces que están en el lugar equivocado. ¿Viste? O sea, ¿no les pasa a veces que se creen que están en una pesadilla y estás esperando el ¡wow! Todo transpirado y tu mujer te dice, Mario, ¿estás bien? No sabes, amor, estaba soñando, en serio. Que estaba en un programa de algo por un sueño, porque siempre es algo por un sueño. Y Tinelli que me decía reggaetón con cara de monstruo, así reggaetón, reggaetón. ¿Saben lo que me preocupa? Es que el momento del wow no estaría viniendo, o sea... No, va a bailar, Mario. No, señores, yo no bailo. Quiero ver, me va a dejar el micrófono, señores. Oh. Van a bailar Susana Jiménez y Mario Pergolini. ¿Cómo van a ser? A ver, ¿cómo van a ser juzgados también acá? Es todo un tema. Se viene la segunda pareja de esta noche, presentado por Personal. Para el Día de la Madre, Personal te acerca una super oferta. Smartphone al 50% en 12 cuotas sin interés con abono duplicado por 3 meses. Si se lo compras vos, vas a ser feliz a tu mamá y también a tu papá. Aprovechá, bueno. Sin tu viejo, se patina la plata en lo que quiera. Vamos, que es este domingo el Día de la Madre. Apurate. Personal. Cada persona es un mundo. Personal. Mario tiene que bailar y no se va a ir. Señores, sí, va a tener que bailar. ¡Se viene! Fátima Flores, Freddy Villarreal, se vienen. Susana Jiménez, Mario Pergolini bailando el reggaetón. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Arriba, subo arriba, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Mario! Es imposible detenerla. Y es la mejor. La revolución. ¡Avanzadora! Porque la gran pregunta del día de hoy es que no es si está o no está. Paula Chávez, claro. No está embarazada, ¿no? Se dice no, eso. No, bueno, están diciendo en todos los medios. Claro, hoy, que está embarazada. ¿Qué dice Peter? No, ¿no? No, todavía no viene. No se viene. Y hoy justamente Josema dijo que le gustaría el olivio, ¿no? ¿Dijo usted? El olivio. Me encanté un olivio, sí. Un olivio, perfectamente. Pero no está embarazada. El próximo se llama Colecho, el próximo. ¿Cómo? Colecho Alfonso. Colecho Alfonso, me encanta el Colecho Alfonso. Bueno, señores, vamos a ver, se viene el puntaje para Fátima Flores y Freddy Villarreal. Se viene el puntaje para Susana Jiménez, Mario Pergolini. Vamos a ver qué dice el jurado, señores. Tranquilo, Mario, con el... ¿Bien? Gracias. Primero, tengo derecho a una llamada. Y segundo, un abogado. Segundo, se me llenó el culo de preguntas. ¿Cómo respondemos? No, van Mario y Fátima. Mario y Susana. ¿Y Susana bien también? ¡Ay, Susana fabulosa! ¡Ay, no vino otra persona más que Susana, así que nos rompan las pelotas!
Bueno, señores, vamos a ver el puntaje. ¿Qué dice el jurado para esta pareja? Para Fátima y Freddy, para la señora Susana Jiménez y el señor Mario Pergolini. Votación de la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buen debut, ¿eh? Wow. Bien, buen debut. Gracias. Buen debut. Se llevan muy bien, se llevan bien como pareja. ¿Sí? Gracias. Tienen el mismo sentido rítmico, que eso a veces es difícil de lograr. Los dos son exactos y entonces queda muy armonioso cuando los dos hacen las cosas a tiempo. Eso se valora mucho. Así no. Que... ¿Sí? No. Sí, boluda. Para que se va a calentar, te viene bien, déjala. Entonces, me sorprendieron, sobre todo aquí el señor, porque no te había visto bailar antes. No, no. Porque sos muy amargo. Es muy amargo él. Claro. Entonces, verlo divertirse, verlo jugar, es una alegría, porque es muy ácido y muy amargo, las dos cosas a la vez. Susi, vos siempre estás de joda, así que está bien, todo lo que hagas está bien. Como ¿van a seguir como parejas así o vamos a...? Sí, 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 totalmente. ¿Es esta la pareja? Y porque están que caracterizados, sigue... totalmente. Ah, no, después no. No, siempre van a ser nuevos personajes. Otras personas. A mí no me ven más, ya está. Después de esto, chao, bolense. Despedida, después vendrán más famosos. Armaron más... una linda pareja. La verdad que me gustó, chicos. Muy bien, señores, el voto de Nacha es un 8. Muy buen arranque. Vamos, Mario. Para la señora Susana Jiménez y el señor Mario Pergolini, votación de la señora Moria Casán. Hola, Lo de los anteojos 3D fue una joda, era un chiste. Ay, mi amor. Hola, Su, ¿cómo estás? Hola, querida, mi amor. Hola, Zucca Regia. Hola, Mario. ¿Te acordás que el otro día me hiciste una nota brutal acerca de la erección de Cristóbal? Total, pero nos bueno, pusimos en el programa... media hora hablando de lo del perrito. Me sí, encantó. Sí, pero no demos rating acá de las cosas que se me ocurren allá. Bueno, me encantó. Hola, Leandro. Bueno, en cuanto a la pareja y a la performance del reggaetón que necesitamos tanto frotación... tanta pelvis y tanto perreo. En realidad no hubo mucho de eso. Pero debo decir que la pareja, ¿con qué lo suple? Con estelaridad. Nuestra querida Susana Jiménez es... así tiene carisma inusitado y su glam siempre la salva. Porque bailando es... bailando a peligro. Pero de cualquier manera, Sus, sos tan simpática que todo lo zafás. Y en cuanto al que realmente me sorprendió, ese señor Pergolini, porque gracias. Mantuvo toda esa actitud como, no de patoterismo, diría yo, porque es un caballero el caballero, gracias. Valga la redundancia, sino de como, de esta cosa de estar más adelante, siempre un pasito más adelante de los otros. Cierta arrogancia, todo el tiempo el cuello para atrás, haciendo como la media de la victoria, no, mascando chicle. No es verdad, pero se me hubiese ocurrido lo que estás diciendo. No, no es verdad. No, pero nunca dejaste la actitud, Mario. Eso es lo que me gusta de vos. Entonces se compenetraron bien. Falló un poquitito cuando la levantaste en el truco final. Pero entiendo que la señora muy liviana no es. Y estamos todo. Es muy difícil. Me encanta. Para una persona que no es profesional, Mario. Este año no venís a mi living, querida. No te invito. No importa, no tengo tiempo, porque señor, estoy todo el tiempo con el señor Tinelli. Ni lo necesito, gracias. Aparte, ¿sabes qué? Le decía que el reggaetón es grasa. Es sí. Un baile grasa. Y a ella, el nutricionista, le prohíbe las grasas. Claro. Pero no bailes. Y bailó. Claro, pero no, a mí me pareció que era un reggaetón bastante jugado, bastante fluido en la pista. La verdad que me encantaron. Ambos son dos estrellas, una estrella y un astro del espectáculo. Señoras y señores, para esta noche, ladies and gentlemen, mi puntaje es este. ¡Señores, son 8! ¡Señores, son 8! 16 hasta acá, votación de la señora Soledad Silveira. A ver, Solita. Mario, Susana, Leandro. Buenas. Bueno, la verdad que... Son más reales que los reales. No puedo creer lo que acabo de ver. Realmente está Susana y está Pergolini en el piso. Pergolini, vos con esa cosa así que tenés un poquito ácida de vez en cuando, me sorprendiste muchísimo. Bailaste como no me imaginé que ibas a bailar, Susana. Yo tampoco, nunca me imaginé divina. Que iba a bailar así. No, pero estás espléndido. Susana, está divina. Gracias. Ay, querida, viste, hago la dieta del melón. Meta melón, meta melón.
Bueno, gracias porque de verdad pasé un momento extraordinario. Increíble los trabajos de composición. Preparate baile... para venir a la pista, lo único que te digo. Sí, sí, claro. El baile me pareció, bueno, que faltaba un poquito, estaba descompensado. Me pareció... Más o menos. Sí, por ahí, faltó un poquito, pero... Susi, muy bien, ¿eh? Gracias, mi amor, querida, gracias. Como cuando éramos chicas, muy bien, muy bien. Vamos, que tienen que entrar dos parejas más. Vamos. Vamos. Señores, ahí está el voto secreto de la señora. Soledad Silveira. Venga. Ahí está, lo vamos a saber mañana. Votación del señor Marcelo Molino. Buenas noches, participantes. Wow. La verdad que una gran alegría después de tantos años, más de 20 que te sigo, que te veo bailar y moverte un poco, Susana. El problema era Iripino. Las coreografías de Iripino, porque hoy bailaste genial. Dios mío. O sea, me parece que el cambio de coreógrafo te sentó muy bien. No, Leandrito del Piero, me lo corto. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, en cuanto a Mario, también me sorprendió porque lo tenía más del palo del rock. Sé que esto es más popular, pero te has defendido muy bien, así que... Si pasás en un AC/DC por un sueño, o un Kiss por un sueño, te claro. Esto por ahí no lo habías escuchado nunca vos, es nuevo para no, vos. No, en la prostituta vida, nunca. Bueno, me gustó, la verdad, que estuvieron muy bien, dos estrellas de la televisión juntas, así que bueno, felicitaciones, buen debut. Señores, buenas noches. El voto de Marcelo son 6, 22 puntos. ¡Oh! ¡Excelente puntaje para el debut de Fátima Flores, Freddy Villarreal! De la señora Susana Jiménez y el señor Mario Pergolini. Muchas gracias. Cortito, gracias Furman, que hoy yo vengo con una pichicata acerca de duro. Pensé que no iba a bailar y si me bajase el micrófono me voy a quedar más duro. Y bueno, a Churi, que también me ayudó un poquitito en todo esto. Y nada, a la gente que vino de Leoncito Dan, que después vamos a estar hablando de Leoncito Dan un montón. Y a Susana, que me bancó, te calcó el preguntado si tiene buena onda. Querido, y si te portás bien, venís a jugar al Preguntados con Yudica. Me muero. Nos vemos en el próximo ritmo, como todos los días, si Dios quiere. Chau, sí. Chau. Gracias, Sosa.